Hemos llegado al parte 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 7. Empezamos en versículo 9. Dice: Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Pensar en esta siguiente parte, porque Dios no acaba allí. Los 144 son llamados, pero también sale una multitud. Y esa multitud son diferentes naciones, tribus, pueblos. Me imagino cómo se ve esto en el cielo, ¿no? Poder estar alabando con gente que se ve diferente a mí, y es esa misericordia de Dios que no importa el color de tu piel o cómo te miras, Dios nos pide que lo alabemos día y noche. Y también me recuerda de que cuando vayamos al cielo, nos va a sorprender a las personas que vemos, que no vamos a ver a la persona que nosotros pensábamos iba a estar ahí, y también quizás nos va a sorprender que vamos a ver personas que decimos, no, nunca pensaba que esa persona iba a estar en el cielo. Entonces nos recuerda ese versículo muy bien, de nunca quedarnos satisfechos de decir, oh, si yo voy al cielo voy a estar bien. No, nunca se sabe, no se sabe hasta el día del juicio. Dice en el 11, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Postrados en la tierra, boca abajo, es lo que yo me imagino, el rostro, alabando a Dios cada día, día y noche. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero. Nos recuerda esta parte, que son tantos años que han sufrido en esa tribulación. Y si nosotros en este día pensamos de que lo que estamos pasando es tribulación, sí, quizás estamos pasando por una tribulación, pero nunca se va a comparar a lo que estas personas vivieron por tantos años después del rapto. Y luego dicen, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero. Han, o sea, que ellos dijeron, yo me quiero lavar mis pecados con la sangre del cordero, una sangre roja, ¿verdad? Su sangre nos limpia y nos hace blanco. Wow, eso me pone una imagen en mi mente tan bonita de que la misericordia de Dios es tan grande, tan fiel, que nos cambia nuestros pecados blanco cuando nos entregamos a Dios. 15. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Día y noche. Entonces todos esos días que pasaban en tribulación, aunque estaban pasando por eso, día y noche se postraban ante Él. Vamos a recordar hacer eso cada día, cada momento de nuestras vidas. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los habitará el sol ni ningún calor abrasador, porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Me encanta esa parte porque yo en un punto de mi crecimiento en conocer más a Dios y tener mi relación con Dios, yo pensaba que pues sí, en los cielos iba a estar alabando y es todo lo que iba a estar haciendo y wow, me encantaría eso, ¿no? ¿Quién no? Vamos a seguir aprendiendo en los cielos, no acaba. Nuestro Dios no es, nunca vamos a poder completamente entenderlo, y estoy muy emocionada de ir al cielo y preguntarle todas las preguntas, ¿no? Y los guiará a fuentes de agua viva.
Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser guiada a la fuente de agua viva que nada terrenal me puede llenar, ¿verdad? Y por último dice, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Vamos a tomar ese tiempo de pensar de cada lágrima, ¿no?, que hemos dado, que hemos llorado, esas fuentes de lágrimas. Y Dios ahí nos dice, cada lágrima, Él los limpiará, los secará, Señor. Te damos gracias por eso. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres tan misericordioso. Gracias, Señor, por lo que Tú nos has enseñado en este capítulo, capítulo 7, por tomar un pause. Nos recuerda, Señor, que en nuestras vidas de hoy estamos corriendo, estamos tratando de hacer tantas cosas, pero Tú nos dices, toma un pause y alábame. Póstrate ante mí y alaba. Entonces les invito, hermanos, hermanas en Cristo, que sigan con esa esperanza, sabiendo que la promesa de Dios es fiel. La promesa de Dios, Dios es verdadero. It's the only truth, it's the only way, ¿verdad? Entonces, Señor, te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que nos sigues llenando y enseñando lo que Tú quieres que nosotros empecemos a hacer, empecemos a planear para nuestro futuro. Hermanos, hermanas, les quiero agradecer por este tiempo que han pasado conmigo leyendo capítulo 7 de Apocalipsis. Ha sido de gran bendición en mi vida y espero que también ha sido una gran bendición en las vidas de ustedes.